coger a través de la página, que desde ayer ya lo tenemos subido a la página del rally, para ver la información y ver los accesos a los tramos. Este evento deportivo comenzará el viernes por la mañana y finalizará a la tarde del sábado. En él participarán grandes pilotos profesionales. Y abrimos ahora el capítulo de sucesos porque agentes de la policía local de Ferrol detuvieron esta madrugada en Cananza a un individuo acusado de un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar. El individuo ocasionó daños en la vivienda y llegó a agredir a uno de los policías en el momento de la detención. Agentes de la policía local de Ferrol detuvieron esta noche a un individuo vecino de la ciudad por un supuesto delito de malos tratos en el ámbito familiar y por intentar agredir a los agentes que intervinieron. Según se ha informado, varios agentes atendieron de madrugada en una vivienda del barrio de Cananza un aviso por un supuesto delito de malos tratos en el ámbito familiar. Tras recibir el aviso, varias dotaciones se desplazaron al domicilio y procedieron, ante su actitud agresiva, a la detención del individuo, que fue trasladado a dependencias policiales. Los agentes hicieron constar en el atestado los daños materiales registrados en el interior de la vivienda. Además, el arrestado fue denunciado por un supuesto delito de atentado a un agente de la autoridad, ya que en el momento de producirse los hechos, el hombre intentó agredir a los policías que tomaron parte en la intervención. Y también la policía local recuperaba ayer un vehículo que había sido robado en las inmediaciones del complejo polideportivo Gómez Noya, que está situado en el barrio ferrolano de Cananza. Afortunadamente, la propietaria del coche se hizo cargo del vehículo, que fue trasladado al depósito municipal por los agentes que habían encontrado el turismo con las ventanillas delanteras abiertas y un puente eléctrico en el sistema de encendido. La policía local de Ferrol recuperó en el día de ayer un vehículo marca Ford Escort de color azul que había sido robado recientemente. Agentes del cuerpo descubrían en las inmediaciones del complejo polideportivo Javier Gómez Noya, en el barrio de Cananza, un turismo estacionado con las ventanillas de la parte delantera abiertas, las puertas sin cerrar con llave y con un puente eléctrico en el sistema de encendido. Tras avisar la policía local al servicio de grúa para su retirada y posterior traslado al depósito municipal, la propietaria del coche, una vecina de Ferrol con iniciales MTHM, se hizo cargo del vehículo. Y conocemos ahora la información del tiempo que tendremos mañana en Ferrol y Galicia. Mañana jueves 18 de agosto, Galicia amanecerá bajo una influencia anticiclónica débil, por lo que se esperan cielos con intervalos de nubes, que serán más persistentes cuanto más al norte. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios, mientras que las máximas sufrirán un ligero descenso, sobre todo en la mitad norte de la comunidad. Los vientos soplarán de componente norte durante toda la jornada. Y en Ferrol y comarca los cielos estarán nublados en general, abriéndose claros por la tarde. Las temperaturas mínimas entrarán en un moderado descenso y las máximas ascenderán ligeramente. El viento será flojo y variable durante toda la mañana y soplará de componente norte a partir de la tarde. Y toda la actualidad de hoy miércoles 17 de agosto en Ferrol y comarca se la resumimos a continuación con los titulares. Satisfactorio comienzo de la campaña de extracción de la vieira que cumplió hoy su segunda jornada. La cofradía de mariscadores de Ferrol espera poder faenar en los próximos días en las zonas 2 de la ría. Varias calles del barrio ferrolano de Canido serán reurbanizadas y humanizadas gracias al Plan Urban. La Plaza del Crucero y las calles Alonso López y Estrella serán las principales zonas de actuación. Los hoteles de Ferrol valoran positivamente la afluencia de visitantes registrada desde el comienzo del verano. Atractivos turísticos como la gastronomía o el paisaje se suman al ahorro económico que supone veranear en nuestra comarca. Y esto ha sido todo por hoy en lo referente a la actualidad en Ferrol y comarca. Nosotros volvemos mañana alrededor de las 9 de la noche. Hasta mañana.